Then you've got some people who are ugly beautiful. Pero hay personas que son feas hermosas. They may be a little bit homely on the outside, but they're beautiful on the inside. Puede ser que no sean muy atractivos por fuera, pero por dentro son una belleza. They've got a good attitude and a smile and a winning disposition. Tienen buena actitud, una sonrisa, una buena disposición. Everybody can be that kind of person. Todo mundo puede ser una persona así. Then you've got some people who are beautiful, beautiful. Y hay personas que son hermosas, hermosas. This is very rare. Eso es muy raro. These are the ones who are beautiful on the inside and beautiful on the outside. Personas que son hermosas por dentro y por fuera. And then you've got the last category. Y luego tenemos la última categoría. Nobody needs to be in this category. Nadie necesita estar ahí. That's the ugly, ugly category. Es la persona que es horrible, horrible. You should at least be beautiful on the inside. Al menos sean bonitos por dentro, hombre. Most of us look sort of average. La mayoría de nosotros somos más o menos promedio. Except for me, I'm beautiful. Excepto yo, que yo soy muy hermoso. Why are you laughing? ¿Y por qué se ríen? So the devil became proud of his wisdom and his beauty. Así es que el diablo se enorgulleció de su sabiduría y de su belleza. And he was not satisfied. He wanted more power. Pero él no se satisfizo. Él quería más poder. The only position left was the position of God. La única posición que quedaba era la posición de Dios mismo. We read in Isaiah 14. Leemos en Isaías 14. For thou hast said in thine heart, I will be like the Most High. Decías en tu corazón, seré como el Altísimo. He wanted God's position. Él quería la posición de Dios. If he wants God's position, he wanted God dead. Si quería esa posición de Dios, entonces quería matar a Dios. You could see that at the cross. Se lo pueden ver en la cruz. The devil wanted to destroy Jesus. El diablo quería destruir a Jesús. At the cross, you see Jesus' power of love. En la cruz podemos ver el poder de amor de Jesús. And you see Satan's love of power. Pero también pueden ver el amor al poder de Satanás. The devil began to go around among the other angels. El diablo empezó a circular entre los demás ángeles. And he began to say, if I was God, we'd be happier. Y empezó a decir, si yo fuera Dios, seríamos más felices. We don't need the law of God. No necesitamos la ley de Dios. We are angels, we can guide ourselves. Nosotros somos ángeles, podemos dirigirnos nosotros mismos. Now think about this. Ah, piensen de eso. The angels had never heard a lie before. Los ángeles jamás habían escuchado una mentira antes. And so some of them began to believe Lucifer. Y empezaron a creerle a Satanás. You see, Lucifer has an advantage over God. Ustedes ven, él tiene una ventaja sobre Dios. In the great war between good and evil, en esa gran lucha entre el bien y el mal, God can only use the truth. Dios solamente puede utilizar la verdad. But the devil can use the truth and he can use the lies. Pero el diablo puede utilizar la verdad y también utiliza las mentiras. He can mix them up. Y las puede mezclar. God only uses the truth. Dios solamente usa la verdad. Question five. La quinta pregunta. What happened in heaven as a consequence of Lucifer's rebellion? ¿Qué sucedió en el cielo como consecuencia de la rebelión de Lucifer? It says in Revelation 12 there was a war in heaven. Apocalipsis 12, 17 dice que hasta hubo guerra en el cielo. It says Michael and his angels fought against the dragon and the dragon and his angels fought. Dice Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. You would never think of a war in heaven. No se nos ocurriría pensar que hubo guerra allá arriba. The Bible tells us that Satan was able to convince one third of the angels to follow him. Pero la Biblia nos dice que Satanás fue capaz de convencer a una tercera parte de los ángeles para seguirlo. And they rebelled against God. Y se rebelaron en contra de Dios. Some of these things are hard for us to understand. Algunas de estas cosas son difíciles de entender para nosotros. But eventually, Satan and his angels were cast out of heaven. Pero eventualmente, Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Where is Satan's present headquarters? ¿Y dónde está ubicado ahora Satanás? ¿Cuál es su cuartel? I got bad news for you. Tengo mala noticia para ustedes. He set up his office here on earth. Puso su oficina aquí en la tierra.
It tells us that his tail drew a third part of the stars of heaven. Nos dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Those stars represent fallen angels. Esas estrellas representan ángeles caídos. Sometimes we call them demons. A veces los llamamos demonios. And they were cast down to the earth. Y ellos fueron expulsados en tierra. And again, verse 9, Revelation 12. Y en Apocalipsis 9, 12. He was cast down to the earth. Es 12, 9 más bien. Fue arrojado a la tierra. You can read in Job chapter 1, verse 7. También en Job 1, 7. It talks about this meeting in heaven. Nos dice acerca de esa reunión que hubo en el cielo. Where the leaders of other worlds came to present themselves before the Lord. Donde estuvieron los dirigentes de otros mundos habitados que vinieron a presentarse ante Dios. And Satan said that he had come from the earth. Y Satanás vino presumiendo venir de la tierra. He came to represent this world. Representando este mundo. He claims this world for his own. Porque él piensa que él este es su mundo. Because when God created Adam and Eve, porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva, he originally gave them dominion of the world. Originalmente les entregó el dominio, la potestad de la tierra. Something happened. Pero algo pasó. Question 7. Pregunta 7. When God created Adam and Eve, what one thing did God forbid them to do? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué única cosa les prohibió que hicieran? He said, "Of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it." En Génesis 2:17, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. In the day that you eat of it, you will die. Vas a morir si comes de él. There was one test in this world for Adam and Eve. Había una pruebita para Adán y Eva en este mundo. He said, "You're free to eat from all the trees of the garden." Dice, tienes libertad para comer de todos los árboles que hay en el huerto. Just do not eat from that one forbidden tree. Pero de ese árbol que es prohibido, de ese no lo toquen. So the devil met them there. Así es que el diablo los encontró allí. Number 8. Número 8. What medium did Satan use to deceive Eve, and what lies did he tell her? ¿Qué medio utilizó Satanás para engañar a Eva? ¿Y qué mentiras dijo Satanás? This is where the serpent first appears in the Bible. Es la primera vez que aparece la serpiente en la Biblia. It says, "Now the serpent was more cunning than any beast of the field." Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. But see, before the serpent was cursed, many Bible commentators believe he had wings. Se ven, antes de que la iglesia fue la serpiente fuera maldita, la serpiente tenía alas, volaba. You have to admit, serpents can be very hypnotic. Tenemos que reconocer que el ver una serpiente puede ser un hecho muy hipnótico. And I realize that probably some of you ladies don't like snakes. Y estoy dándome cuenta que probablemente la mayoría de las damas no les gustan las serpientes. But sometimes they've got beautiful patterns of color. Pero hay veces que son tan hermosas, tienen patrones de colores tan bellos. And this beautiful creature up in the tree with wings was glistening in the sun. Y seguramente esta preciosa criatura con todo tipo de diseño de colores brillaba y con sus alas estaba allí en el árbol. And he called to the woman and she came to the tree. Y le llamó a la mujer y ella vino al árbol. Eve should have stayed away from that forbidden tree. Ella debía haberse quedado lejos de ese árbol. When you start to talk to the devil, you get in trouble. Una vez que empezamos a dialogar con Satanás, nos metemos en problemas. Do not rationalize with the enemy. No usen el raciocinio con el diablo. The Bible says when you know that there's temptation, you should run away. La Biblia dice que cuando ustedes vean que hay tentación, deben huir. And the devil said, "Did God say you can't eat from the trees in the garden?" Y lo que dijo la serpiente fue, ¿acaso Dios les dijo que no debieran comer de los árboles del jardín? And the woman said, "No, we can eat from all the trees, just not this tree." Y la mujer dijo, no, de todos los árboles podemos comer, nada más de este no. Because if we eat from this tree, God said we'll die. Porque si comemos de este, entonces vamos a morir. Genesis 3, verse 4. Génesis 3, 4. Then the serpent said to the woman, entonces la serpiente dijo a la mujer, "You'll not surely die." No moriréis. Now Eve had to make a decision. Ella tenía que hacer una decisión. Are we going to believe the word of God or the word of the devil? ¿Voy a obedecer la palabra de Dios o la palabra del diablo?
The first question in the Bible, la primera pregunta en la Biblia, is the devil questioning the word of God. Es el diablo que alimenta dudas con respecto a la veracidad de la palabra de Dios. All the trouble comes into our world when we doubt the word of God. ¿Saben qué? Todos los problemas del mundo se inician cuando ponemos en duda la palabra de Dios. If you have faith in the word of God, you will be safe. Si tenemos fe en la palabra de Dios, seremos salvos. That's why the dragon is now called, the devil is now called the serpent. Es por eso que se le llama al diablo ahora la serpiente. In Revelation 12:9, you remember. ¿Se acuerdan ustedes? Apocalipsis 12:9. He says that dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan. Se llama y fue, se dice y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. The word Satan means the adversary of God, the enemy. La palabra Satanás significa el adversario, el enemigo de Dios. Now you see the first prophecy in the Bible. Entonces vemos la primera profecía en la Biblia. It's in Genesis 3, verse 15. Se encuentra en el capítulo 3, verso 15 del Génesis. After Eve ate the forbidden fruit, una vez que Eva tomó ese árbol prohibido, ese fruto and she prohibido, gave the forbidden fruit to her husband, y lo compartió con su esposo, and he ate the forbidden y él fruit, también comió. You see, Adam loved his wife more than he loved God. Ustedes ven, él amó más a Eva en ese momento de lo que amó a Dios. And he did not want to lose his wife. Él no quería perder su esposa. So he was willing to share her fate. Así que estaba dispuesto a compartir su suerte. Then God came looking for Adam and Eve. Así que Dios viene buscando a Adán y a Eva. But they were hiding. Pero estaban escondidos. You see, before Adam and Eve sinned, they had these robes of light. Ustedes ven, antes de que ellos pecaran, ellos tenían este vestido de luz. And after they sinned, the light went out. Y después de que ellos pecaron, esa luz se eliminó. Maybe you remember in the Bible when Moses talked to God, his face was glowing with light. Quizá ustedes recuerdan el relato de cuando Moisés se encontró con Dios, cuando bajó del monte, su rostro resplandecía con un brillo. Adam and Eve used to talk to God like we're talking. Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios, así como ustedes y yo estamos conversando ahora. But after they sinned, the light went out and they saw their nakedness. Pero en el momento que pecaron, ese vestido de luz desapareció y se vieron desnudos. So God came looking for them in the garden. Entonces Dios vino a buscarlos como de costumbre al jardín. And they went to hide. Pero ellos se escondieron. Now you have the second question ahora in the Bible. Ahora tenemos la segunda pregunta en la Biblia. God said, "Where are you?" Dios dice, ¿dónde estás? Did God know where they were? ¿Sabía Dios dónde estaban? Sure. Claro que sí. God knows everything. Dios sabe todo. He wanted Adam to think about where has sin brought you. Y lo que él quería era que Adán pensara, mira dónde te ha llevado el pecado. Sometimes when we follow the devil, we get into a lot of trouble. Hay veces cuando nosotros seguimos al diablo, nos metemos en problemas. And we hear the voice of the Holy Spirit. Y escuchamos la voz del Espíritu Santo. And God is saying, "Where are you?" Y Dios está diciéndonos, ¿y dónde estás? Sin gets us into trouble. El pecado nos mete en problemas. Man, when he listened to God, he was in a paradise. Cuando el hombre antes hablaba con Dios, estaba en el paraíso. After man listened to the devil, he lost paradise. Después de que el hombre escuchó al diablo, entonces él perdió el paraíso. First question in the New Testament. Primera pregunta en el Nuevo Testamento. It's when the wise men went looking for Jesus. Es cuando los reyes magos vienen buscando a Jesús. And they say, "Where is he that is born King of the Jews?" Y dicen, ¿y dónde está el que ha nacido rey de los judíos? First question in the Old Testament that God asks. Primera pregunta en el Antiguo Testamento que hace Dios. He says, "Where is man?" Dice, ¿dónde está el hombre? First question in the New Testament, man is saying, "Where is God?" Primera pregunta en el Nuevo Testamento, ¿dónde está Dios? Sin has separated us porque from God. Porque el pecado nos ha separado de Dios. In the first three chapters of the Bible, man loses the Garden of Eden. En los primeros tres capítulos de la Biblia, el hombre pierde el Edén. In the last three chapters of the Bible, man is restored to the Garden of Eden. En los últimos tres capítulos de la Biblia, en el Apocalipsis, el hombre recupera el paraíso perdido. We have been separated from heaven by sin. Hemos sido separados del cielo por el pecado.
The cross of Jesus is a ladder back to heaven. La cruz del Calvario es una escalera que nos conecta con el cielo. The cross of Jesus is a bridge back to the garden. La cruz de Cristo